Consumado es. Yo quiero invitarle a que me ayuden en la prédica un momento. Diego, ¿qué sucede cuando sales de tu casa, llegas a tu trabajo, acabas ese turno de 8 horas de trabajo que te asignaron? ¿Cómo te sientes cuando terminaste el turno? Cansado y cumpliste de regreso a casa. ¿Qué sucede cuando el constructor de un edificio coloca la última cerámica del piso del edificio que le entregaron para construir? Cumplió. Satisfacción. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando el artista Oscar terminamos la obra de arte que cuando empezamos era solo un lienzo en blanco? Satisfacción. Terminé lo que empecé, ¿cierto? Cuando Jesús, allí en Juan 19:30, dice: consumado es, inclinó la cabeza y murió. Y se entregó el espíritu, es que murió, entregó espíritu con E pequeña, es alma. Murió. Dos palabras dijo: consumado es. Dos palabras que nunca habían significado tanto. Nunca una frase tan corta había tenido un significado tan, pero tan profundo. Edgardo, bienvenido. Dios te bendiga. Mire, hace 15 días, este señor que dice que es el vicario de Cristo en la tierra, Francisco Bergoglio, dijo, y busquen los videos porque están en internet, que él no sabía para qué Jesús fue a morir en la cruz. Están los videos en internet. Yo quedé impactado ante estas declaraciones porque supuestamente ellos hablan de Jesús y tienen una estatua de Jesús, pero que la persona que lidera este sistema diga que no sabe para qué vino Jesús a la tierra a morir en una cruz, nos debe alertar espiritualmente. No es que él no sepa, es que no lo quiere enseñar. Porque nosotros hoy le preguntamos a cualquiera que pase por la calle: ¿usted sabe quién es Jesús? Y te va a decir: claro, el Hijo de Dios. Cualquiera lo sabe. ¿No lo va a saber él? Claro que él sabe. El tema es que su ideología y su afinidad no es con la iglesia de Cristo, no es con el propósito de Dios, sino con el plan para el cual ellos están caminando en este momento en la tierra. Porque al mundo en este tiempo no le quieren enseñar el plan de salvación. El tema de todo esto en la tierra, de nuestro paso en la tierra, tiene un propósito. Esta mañana cuando iba a desayunar, estaba mirando el celular y veo en la foto del estado de una clienta conocida hace mucho tiempo, con una foto que decía: descansa en paz, hermana. Y yo me impacté porque la persona que están diciendo descansa en paz fue una persona con la que hice negocio durante mucho tiempo y que yo no sabía ni que estuviera enferma ni nada por el estilo. De hecho, hace como un mes estuvimos hablando por celular, por WhatsApp, y le escribí a su hermana, el señora Mayra, ¿qué pasó con la señora Jenny? Me dice: murió el 30 de octubre. ¿Pero qué pasó? Me dice: ella oró a las 7 de la noche con la señora que le trabajaba. Oiga, tremendo.
A las 8 me llamó y me dijo, yo me siento rara, ¿por qué no vienes acá? Y cuando llegamos la encontramos muerta. Le dio un infarto fulminante. Y esto me puso a meditar en el mensaje que íbamos a predicar hoy. Porque de hecho, el propósito de nosotros en esta tierra, a pesar de que muchos lo hayan desvirtuado, no es que te hagas millonario. Si Dios te da la posibilidad de acumular riqueza, hágale. Pero no pierde el enfoque. No es que tengas 10 esposas. En este momento es un delito. No es que tengas la casa más lujosa ni el carro último modelo. Si Dios te da tenerlo, hágale. Pero no pierdas el enfoque. Porque el enfoque de nosotros, desde que nacimos, desde que pegamos el grito, cuando salimos del vientre de nuestra madre, hasta el momento en que morimos aquí, es salvar nuestra alma. No hay un propósito más trascendental en esta tierra que la salvación del alma. Y Satanás lo sabe. Y las tinieblas lo saben. Por eso desvirtúa precisamente que en el 2023, que estamos viviendo los postreros tiempos, se predique que hay que salvar el alma. La iglesia se ha afanado por muchas cosas y el afán desenfoca. Y se nos olvidó quiénes éramos antes de conocer de Cristo. El drogadicto necesita de Cristo, la prostituta necesita de Cristo, el homosexual necesita de Cristo, el sicario necesita de Cristo, el extorsionista necesita de Cristo. El hombre más vil en la tierra que hay en este momento necesita de Cristo, porque es la única manera de conquistar la salvación del alma. Consumado es, dijo Jesús. Y esto no fue cualquier cosa lo que él estaba diciendo. Él estaba haciendo una declaración de victoria. La palabra declarar. Estaba hablando con una hermana y su esposo me preguntaba hace 2 días acerca del devocional que publicamos acerca de si es bíblico atar o desatar demonios. Y me gusta cuando la gente me escribe y me dice, no entendí, entonces la palabra atar o la palabra declarar es antibíblica. Y yo, no, no son antibíblicas. Antibíblico es el uso que le demos. Porque en el griego, que el Nuevo Testamento está escrito en griego, cuando Jesús declaró, lo que estaba haciendo era, gracias mi hermanito, la palabra declarar en griego traducida dice afirmó. Declarar es afirmar. Cuando usted dice, usted encuentra que Jesús le declaró a sus discípulos, porque el reino de los cielos es como una red. Les declaró, no es que le dijo, yo declaro que esto, no, es lo que estaba diciendo, les estaba afirmando, les estaba confirmando, les estaba revelando a través de una parábola lo que representaba el reino de los cielos para ellos en ese momento. Les estaba hablando a unos pescadores, por eso les habla de la red. Ahora, cuando Jesús dice, consumado es una declaración de victoria, o sea, es una afirmación. Hice lo que tenía que hacer. Gracias, amor. Plan B. Doble porción. La obra salvadora de Jesús ahora estaba sellada. El mundo, la humanidad perdida, ahora tenía la oportunidad de salvación. ¿Por qué? El miércoles, cuando estaba predicando por el Facebook, hablábamos de la diferencia. No se trata de que Jesús y Cristo sean dos personas diferentes, porque se puede interpretar de esa manera. Se trata del propósito de Él y de las situaciones que Él vivió.
Javier Romero, cuando se graduó de bachiller, era Javier Romero. Pero cuando Javier Romero fue a la universidad, sigue siendo Javier Romero, ¿o no es así? Pero en una función diferente, en un propósito diferente. Cuando Jesús va al madero, porque acordémonos que él fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, a él lo capturaron y a una orden de él todo el mundo se destruía, pero nos destruíamos nosotros también. Cuando Jesús llega a la cruz, era Jesús el hijo de María y de José. Pero cuando Jesús le dice a María y a Juan, el hijo del trueno, mujer, ya no le dijo madre, sino mujer, he allí tu hijo. No le dijo, he aquí tu hijo. Y a Juan le dijo, hijo, porque él siempre le dijo a Juan, hijo, he allí tu madre. Al abrir sus brazos en la cruz, hay una transición y un par, y el plan de Dios moviéndose de lo natural a lo espiritual. Cuando sube es Jesús, cuando abre los brazos es el Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos, el Elías, otro, un profeta, otro. Y le pregunta a Pedro, ¿y quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú, eres el ungido de Dios. Esa revelación fue cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Esa revelación de entender que Jesús fue a la cruz como el hombre y baja de la cruz su cadáver siendo ya el Cristo es lo que abre ese espacio en los cielos para que nosotros, los que estábamos perdidos, los que estábamos cautivos, los que estuvimos en la droga, los que estuvimos enredados en el alcohol, los que estuvimos haciendo cosas indebidas, tuviéramos acceso al perdón de Dios. Cuando Jesús dice consumado es, estaba estableciendo un puente entre la humanidad perdida y el Dios que quería restaurar a la humanidad. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 8. Dios le bendiga, hermana Guadalupe, hermano José, Tibisay, bienvenidos. Dios les bendiga. Filipenses 2, versículo 5 al versículo 8. Hermana, ya que si quiere, quédese con él al lado. Gloria a Dios. Dice, haya pues en vosotros, o sea, en ustedes, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hay un énfasis allí que no fue cualquier muerte, sino cómo murió. Cuando Paul Washer retoma la doctrina de la cruz, hubo una vertiente cristiana que se enfocó en la cruz de madera y no en el contexto espiritual de la cruz. Porque es que al final, cuando a la gente le dicen, mire a la cruz, ¿cómo lo entenderías tú, Cristian, si yo te digo que mires a la cruz? ¿Qué entenderías tú si mira a la cruz? Yo no veo una cruz aquí, ¿cierto? Y resulta, bienvenida hermana Raquel,
que mirar a la cruz es mirar a Cristo. Mirar a la cruz, cuando a la gente, cuando le digan, mira a la cruz, tienes que mirar es al sacrificio de Cristo y lo que ese sacrificio hoy nos ha regalado a nosotros. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipo, y hay un detalle: Pablo estaba preso por Nerón. Nerón lo tenía preso. Pero fíjate que hay un detalle, y esto tiene que hablarnos a nosotros como cristianos, porque lo que predicábamos el sábado pasado en la noche, nos hemos llenado de tantos dogmas y tantas religiones y tantas añadiduras que se ha perdido la esencia de Cristo. Cristo oye mi oración en todo momento. ¿Cuánto lo creen? Cristo oye mi oración en todo lugar. ¿Cuánto lo creen? Entonces, Pablo, como ministro, a pesar de que estaba preso, no dejó de ejercer el ministerio. Ahora yo pregunto, ¿quién le llevó la carta? Pablo estaba preso por Nerón en Roma, y le manda la carta a la iglesia de Filipo. Alguien estuvo allí que recibió la carta y se la llevó a los líderes de la iglesia en Filipo. Por eso les dice, oye, hayan ustedes pues el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Y es un llamado a la humildad. Es un llamado a rendirnos. Y es un llamado a entender que el ministerio no es cuando estoy predicando aquí. Que usted cuando tiene un llamado ministerial, el llamado es 24/7. Ayer hablaba con la hermana Ludis y hablábamos de esto. Yo estoy pintando mi cuadro porque yo debo trabajar, el que no trabaje que no coma. Y yo estoy pintando y yo estoy orando, yo estoy hablando con Dios. Y llega el Espíritu Santo y me regala una cita bíblica y yo voy enseguida al celular y anoto. Y me llega una palabra y yo llego y anoto para después ir desarrollando el devocional ese que comparto todos los días por WhatsApp, para poder traer un mensaje a la iglesia. Ahora, Pablo los anima a que no desmayaran y a que no se derrumbaran a causa de la persecución. Recordemos que desde que la iglesia primitiva pone el pie en la tierra, fue perseguida. Y ahí está Saulo de Tarso, el mayor perseguidor que tuvo la iglesia. Pero el contexto por el cual la iglesia era perseguida es el mismo contexto por el cual Jesucristo fue crucificado. Los romanos vieron a Jesús como una amenaza política, pero no entendieron el contexto espiritual. Y seguían viendo a los seguidores de Jesús como una amenaza política. ¿Por qué? Porque era que entre más predicaban y más asesinaban en el Coliseo Romano, más se convertían. Ellos no veían el contexto espiritual de que era la gracia derramándose y el Espíritu Santo convenciendo que era mejor morir devorado por los leones, morir calcinado con brea ardiendo, a negar la eficacia de la salvación en Cristo Jesús. Eso hoy ha cambiado. La iglesia se ha diluido en su fe y nos hemos enfocado tanto en el color de la pared, en el olor del local. Por cierto, olía feo esta mañana. En los puntos de silicona del techo. Y se nos olvidó que hay almas por salvar. Es cierto que un ministerio fatiga, sí. Cansa, sí. Pero a pesar de todo esto, no podemos perder ese primer amor que tuvimos el día que entendimos que habíamos sido perdonados por Dios. El ministerio no es obligado, nace. El llamado no es impuesto, se siente.
Por eso, a pesar, y ponte a analizar, que te levantas en la mañana con el problema más grande de tu vida, y son las 3 de la tarde y no lo has resuelto, y llegan a buscarte para pedirte que ores por alguien que tiene un problema, que es, y tú no tienes problemas en decir, vamos a orar. ¿Sabes por qué? Porque lo que viene de Dios permanece. Filipenses 2, del 5 a 8, nos revela la obediencia perfecta de Jesús. Él sabía lo que iban a hacer con él, por supuesto. Él sabía que lo iban a martirizar, claro que sí. Recordemos que en él habitaba la plenitud de la deidad. Conocía el pasado, conocía el futuro, conocía el presente que estaba viviendo. Pero él va a la cruz para fabricar un futuro mejor, no para él. Porque ahora vamos a ver qué pasó. El futuro mejor era para nosotros. Jesús sabía la condición en la que estaba Caterine Romero, o no lo sabía. Jesús sabía cuál era la condición en que iba a estar Diego Tete, o no lo sabía. Jesús sabía la condición de Javier Romero, de Carlos Torres, de Alejandro Valencia, de Gladys, de Jacqueline, de Eva, de Liliana, de Raquel, de Guadalupe, de Debri, de Lucas, de Edgardo. Jesús sabía la condición en la que íbamos a estar. Y fue a la cruz para fabricarnos un mejor futuro. Porque sin Jesús en la cruz, estábamos condenados. No había esperanza. Ahora, ahí mismo en Filipenses 2, saltamos a Filipenses 2, versículo 9 al 11. Y mire lo que es el premio que recibe Jesús por su obediencia. Ya leímos. Que estando en la condición de hombre se humilló, listo. Y sigue, porque la Biblia está enlazada un versículo con otro. Aquí no hay fuera, no puede estar fuera de contexto. Dice, por lo cual, o pudiéramos decir, por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo máximo, quiere decir lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, toda rodilla de los que están en la tierra. Por eso es que tenemos que decirle a todos los que vengan aquí, que vienen con problemas, que vienen afligidos, en el nombre de Jesús recibe perdón, en el nombre de Jesús recibe paz, en el nombre de Jesús recibe salvación, recibe sanidad. Porque es el nombre, sobre todo nombre. Dice, y se doble toda rodilla de los que están debajo de la tierra. Y dice más, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El premio a la obediencia. Y su muerte en la cruz viene a tener dos connotaciones. Jesús se convierte en una puerta. Él mismo lo dijo. Busque Juan 10:9. Jesús dice, yo soy la puerta. Literal, búsquelo. Vamos a abrir la Biblia y a familiarizarnos, porque estudiar la palabra es hermoso. Bienvenido, Jonathan. Dios te bendiga. Juan 10:9, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será que salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque es que a través de él entras a la salvación y sales de la cautividad y recibes alimento. Y la otra connotación con respecto a la muerte en la cruz de Jesús es que él fue restituido a su naturaleza y a su puesto original. Ahí mismo en Juan, vayamos al capítulo 17. Y vamos a ver el versículo 4 y el versículo 5.
Juan 17, 4 y 5. Dice Jesús, Él está orándole al Padre. Esta es la famosa oración intercesora de Jesús. Y le dice, Padre, mira, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Hemos predicado alguna vez acerca de la eternidad pasada. La eternidad es una línea que no tiene principio y que no se le ve fin. La humanidad es un punto en la eternidad. Y en esta humanidad, para nuestra era, Jesús se convierte el punto de referencia en antes de Cristo y después de Cristo. Jesús en la eternidad pasada estaba junto al Padre. En Génesis 1:26 dice, hagamos, está hablando en plural. En Juan 17 Jesús le dice, devuélveme la gloria que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuera. Antes de la creación Jesús estaba con el Padre. Jesús sabe que es mejor estar allá que estar acá. Eso es evidente. El que parte con Cristo de esta tierra, por supuesto que va a una mejor condición. Los carteles que pegan en las casas de todo el que fallece dicen, descansa en la paz del Señor. Y esto no es verdad. Eso es una propaganda, eso es publicidad política pagada, ¿yo? Porque descansa en la paz del Señor el que partió con Cristo. Porque si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador en su corazón y usted muere, usted no va para el cielo, olvídese de eso. Usted no es salvo, olvídese de eso. El infierno lo está esperando, créalo. No, que ya no se puede hablar de infierno en las prédicas de las iglesias. ¿Y por qué no? Entonces, cuando dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿cuál es el sentido de ser salvo? ¿Salvo de qué? Porque si hablamos de salvación es porque hay un mal destino esperándonos. Ese es como la muchacha que le están diciendo, no te metas con ese tipo. Mira, tiene 15 hijos, no ha reconocido a ninguno, tiene 5 órdenes de captura, ha matado a 10, todo lo que consigue es para drogarse. Pero yo lo amo y mi amor basta, siga creyendo. El día que recapacita y se da cuenta que, wow, es verdad, se está salvando de un destino oscuro que le esperaba. Es lo mismo, parafraseando. La salvación del alma es eso. Dios evitando que tu alma y que mi alma, que son eternas, vayan a un sitio de condenación. Yo pude haber tenido cáncer. Dios me sanó del cáncer. Pero el milagro se muere. ¿Cuándo? El día que este cuerpo se fatigue, se le venza el ciclo de la vida y chao. El milagro quedó como testimonio de que Cristo es real, de que el poder de Dios se sigue moviendo. Pero yo no puedo quedarme en el milagro. Yo tengo que ir mirando más allá. Los milagros muchas veces tienen el propósito de convertir a gente de corazón duro, a familias de corazones duros. Y Dios tiene que permitir que una persona sufra una condición extrema donde la ciencia lo desahucie, mostrando Él su gloria, para a través de eso decirle a los que están alrededor, yo soy real. Yo soy verdadero. Lo que he venido hablando durante todo este tiempo es verdad. Con su obediencia perfecta,
Jesús logra poner a la humanidad en el corazón del Padre. No porque Dios no quisiera antes que estuvieran, sino porque no se había consumado el plan de salvación, no se había finalizado. Ahora Él, Jesús, se convierte en el mediador, en el intercesor de la humanidad ante Dios. No es María, no es un escapulario, no es Santa Marta, no es San Pancracio, no es Santa Águeda, no es la Guadalupe, no es la Santa Muerte. Mire, voy a hacer un comercial aquí. México, y hay hermanos de México aquí conectados y me pueden afirmar lo que estoy diciendo, es un país que, como todos los países, Satanás ha metido su ponzoña, y en México adoran a la Santa Muerte y tienen un altar y todo lo demás, y adoran la Santa Muerte. Que eso lo hagan los que no conocen de Cristo, vaya y venga. Hay que convencerlos de que necesitan conocer al Dios de la vida. Pero que hermanos y hermanas en Cristo, las comillas son mías, cojan a sus hijos y a sus familias y los maquillen y los disfracen de la Santa Muerte, esto es apague y vámonos. Porque quizás lo ven como folclor. Ese folclor, pastor, usted es un anticuado, legalista. No, algunos me dicen, y que liberal. Algunos dicen que lo que pasa es que ustedes son liberales. Yo te digo algo, mi hija Andrea y mi hijo Eduardo los disfrazamos porque no éramos cristianos, estando pequeñitos. Cuando conocimos de Cristo, entendimos el trasfondo que representa ponerle un disfraz de carnaval a mi hijo, por lo que se celebra y se invoca en el carnaval. 4 días de desenfreno, de droga, de lujuria, de violaciones, de orgías. Todo eso sucede en carnaval. El mundo lo disfraza de folclor. El sistema católico romano trae a la reina del carnaval a sus templos para que le bailotee y le pongan cumbia y todo lo demás. Si yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, y cojo a mi hijo Elías, que es el menor, y le coloco el disfraz de Congo, o el de garabato, oiga, la versión del garabato del carnaval de Barranquilla es la versión masculina de la Santa Muerte que adoran en México. ¿A quién están invocando? Carnaval que se respete debe tener muerto. Así de sencillo. Como cristiano, la Biblia dice que yo no puedo ser amigo del mundo. Porque el que se constituye en amigo del mundo se pone en enemistad con Dios. No es que Dios pelee con nosotros. Nosotros, con nuestra actitud, estamos distanciándonos de Dios. El carnaval tiene un trasfondo espiritual. Que lo quieran aceptar o no, ese es su problema. El día de las brujitas, el famoso Halloween, tiene un contexto espiritual. Ya la iglesia no tiene ni que predicar eso, porque eso lo tiene que saber todo el mundo. Por eso el día de Halloween hay que hacer servicio donde no se parezca en nada a lo que celebra el mundo. Porque si yo hago un Aleluya Night el 31 de octubre y vienen los niños disfrazados y los papás disfrazados y los pastores disfrazados, yo el único disfraz que tengo es este. Esta máscara no me la he podido quitar durante 59 años. Si los papás vienen disfrazados y los niños vienen disfrazados, pero estamos dentro de la iglesia. Lo que pasa es que todavía la gente sigue creyendo que la iglesia son las cuatro paredes, cuando la iglesia es la suma de los que hemos creído. La iglesia es espiritual. Este lugar, que por misericordia de Dios y el apoyo de los hermanos que sienten en su corazón sentido de pertenencia, es un templo, no es la iglesia.
la iglesia somos los que estamos aquí sentados y todos los que están allí en la distancia diciendo somos uno en Cristo. Ah, pero somos liberales. ¿Qué te parece, Andrea? Somos liberales. Porque uso la camisa por fuera. Porque uso tenis sin medias. Me siento cómodo así. El hábito no hace al monje. Si no, Francisco Bergoglio tiene 10 palcos de 1500 hectáreas espirituales en los cielos, si fuera así. Y es mentira. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4:14. Ya lo tenemos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos, escucha, iglesia, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros no podemos rechazar al drogadicto que se acerca. Nosotros no podemos pretender que el que no se viste como yo, que el que no habla como yo, que el que no siente como yo, entonces no es de Cristo. Hay mucha gente en el mundo con mejores acciones y sentimientos que los cristianos. Hay mucha gente en el mundo que usted le dice ayuda y están las dos manos dispuestas. Pero hay una cantidad de legalistas religiosos con la corbata que le llega al piso, con la falda que parece un vestido de novia, que usted le dice ayuda y dice vaya a trabajar. Yo no tengo la culpa de que el papá de ese niño sea vicioso. Cristianos. Cristianos. Y allí el por qué la iglesia tiene que retomar el mensaje de la salvación, porque parece que a muchos de los salvos se nos olvidó que ya fuimos rescatados por Cristo. En el retrovisor de la vida se nos olvidó mirar de dónde fuimos sacados. Cuando yo oro en mi devocional personal todos los días, le digo a Dios gracias por rescatarme de esa vida de drogadicción en la que estuve. Gracias por rescatarme de esa vida de mentiras, de brujería, de borrachera, de todas las barbaridades que hice. Gracias. Y fíjate que en el mundo decían, él es parrandero. Uf, eso, pero responsable sí es. ¿Cuál responsable? Si no era responsable conmigo mismo, me estaba destruyendo. Cada vez que un hombre abre una bolsa de droga o fuma un cacho de marihuana, se está matando, no está siendo responsable con él. Si Dios quisiera que nosotros fumáramos, nos hubiera puesto en vez de pulmones dos cajas de humo y un mofle. Pero nos justificamos. Dios me ama así. De a poquito lo voy dejando. Sigue creyendo. Yo dejé de fumar. Yo fui fumador. Sin Cristo. Dejé de fumar sin Cristo. Un día dije, no puedo más. No fumo más. Cuando conocí a Debrin Morales Rico, yo he contado varias veces el testimonio. El día que salimos por primera vez, no me dejó fumar un cigarrillo. Y yo cargaba 3 cajas de cigarrillo encima. Y me puse a reflexionar que si quería estar con ella, no podía oler a cigarrillo. Y entonces, ¿qué opción tenía? Yo no tenía a Cristo. Pero vi en alguna parte que alguien dejó de fumar comiendo dulces. Y habían unos dulces Chance que venían envueltos
en unos papeles que uno hacía, los doblaba y hacía correas y hacía no sé qué. Y había unos dulces de esos, Charles, que eran de manzana verde. Y cada vez que yo tenía ganas de fumar, me cogía un dulce de esos. Y dejé de fumar. Y el día que leí un informe científico que decía que uno deja de fumar y los alveolos pulmonares se recuperan después de 17 años, yo dije, caramba. Entonces una persona que tenga 60 años y es fumador empedernido y deja de fumar, se puede morir a los 75 años de cáncer de pulmón, aunque hizo 15 años que dejó de fumar. Nos destruíamos a nosotros mismos, no éramos responsables. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, cuando efectivamente el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando realmente le hemos abierto nuestro corazón a Jesús, es darnos ese sentido de responsabilidad, de valorar la vida de Cristo en mí, de entender que soy ahora templo del Espíritu Santo y que si yo me cuido, estoy cuidando a los que amo. ¿Por qué? Que un papá o una mamá parta de una familia donde todos han estado unidos, duele. Que Dios es soberano, sí, pero nosotros podemos ayudar a estar más tiempo con los que amamos y nos aman, cuidando el templo. ¿Para qué le meto humo donde Dios me diseñó para que le metiera oxígeno? No, pastor, lo que pasa es que la marihuana es natural, usted consumía químicos. La marihuana igual es humo. Y le han comprobado que tiene 35 elementos cancerígenos. Y han comprobado que es la puerta a drogas de amplio espectro. Porque cuando ya no funciona una, vamos a otro nivel. El drogadicto trabaja, funciona de esa manera. Por eso es que yo voy despacito con esto, mi cole. Sigue creyendo. Esto es, o le dices a Dios que te ayude a dejarlo, o te mueres drogadicto. Yo no creo en la premisa de Alcohólicos Anónimos que el alcohólico se muere alcohólico, porque eso sería negar la eficacia de Cristo. Yo fui libre en Cristo. Yo no soy alcohólico. Yo no soy drogadicto. Y si me muero como hijo de Dios. ¿Cuál va a ser el dictamen en el acta de defunción? Cualquiera. Porque la ciencia tendrá que decir paro cardiorrespiratorio. Cualquier cosa va a decir. Pero al final tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha entregado a través de Jesús. Consumado es la declaración de la derrota del mal. Ya la vida ha vencido la muerte. Primera de Corintios 15, Pablo le dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y en la iglesia bautista lo cantábamos, Javier, ¿eh? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. Es eso. La esperanza ha triunfado sobre el dolor. Ahora, ya Dios ha vencido sobre el adversario. Romanos, vámonos a Roma. Capítulo 8, versículo 38. Dios le bendiga, hermana Inés, bienvenida. Romanos 8, 38, 39. Lo tenemos. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versiculito. Pastor, y entonces, porque la gente se aparta del Señor,
Lo que pasa es que ahí no está hablando del amor de nosotros. Está hablando del amor incondicional de Dios que se expresó a través de Cristo Jesús para alcanzarnos, para tenernos a su mano nuevamente. No del amor de nosotros. Nuestro amor es fluctuante. El esposo lava los platos. El esposo llega temprano. El esposo lava la casa. El esposo trapea la casa. El esposo lava la ropa. El esposo cocina. El esposo va a hacer el mercado. Pero el esposo gritó y ya es malo. ¡Te detesto! ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? Que me advirtió que tú eras una porquería. Porque nuestro amor es fluctuante. El de Dios no está condicionado a las emociones de nosotros. ¿Lo entendemos? Gloria a Dios. Ahora, si usted puede creer esto, en un sentido más profundo, consumado es, significa que ya el abismo aquel que nos separaba de Dios, llamado pecado, no está. El grito de Jesús desde la cruz le dice al mundo que el abismo que creó el pecado, que no nos permitía acercarnos a Dios, ahora literalmente es inexistente. Pastor, entonces, de salvo siempre salvo. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que el plan de salvación en Cristo Jesús estableció un puente de tal manera que usted puede atravesar sin temor a caerse en el abismo. Por eso es que decimos que es inexistente. El abismo sigue estando allí. El pecado sigue estando. El tema es que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre. El sacrificio de Jesús en la cruz se convierte en el puente que permite a la humanidad atravesar ese abismo. Consumado es. Ahora hay salvación. Ahora hay perdón de pecado. Ahora hay restitución. Ahora hay restauración. Y hoy la iglesia de Cristo nos estamos dando de frente contra un panorama que muchos no le han prestado la atención debida. Y que sigue haciendo oposición al plan de salvación. Recordemos que Satanás ha maquinado todo el tiempo para que nuestra boca deje de glorificar a Cristo. Para que nuestra boca deje de anunciar las buenas nuevas de salvación. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 1 al 5. Vamos a leer todo esto. Segunda de Timoteo, si alguno de los hermanos está allí, puede irme ayudando con los versículos, sería de gran bendición. Hermana Gabriela, bienvenida. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5. 64 años después de Cristo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, la segunda epístola. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo estamos viviendo, ¿o no es así, Javier? Porque habrá, y escucha, mira las características, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin falta de ausente de piedad, impíos, sin afecto natural, homosexualismo. Sin amor por nadie, está hablando de esto también. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Cuál es el discurso woke? La palabra woke, algunos ya saben qué representa, ¿cierto? El discurso progre del neosocialismo y el comunismo en este tiempo, todo es amor. Los derechos de la mujer, los derechos de los indígenas,
los desvalidos. Nosotros somos la voz de los nadies, de los que nadie busca, de los que nadie tiene en cuenta. Eso suena bonito, pero es un discurso falso. Es un discurso mentiroso. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que te hablan de un discurso bonito, pero siguen robando, siguen secuestrando, siguen asesinando, siguen extorsionando, siguen diciendo mentiras, siguen haciendo alianzas los unos con los otros para sostenerse en el poder. A estos evitan. Estamos enfrentando un momento que es totalmente espiritual. Y un movimiento espiritual que se ha levantado por las tinieblas para tratar de apagar el grito de consumado es. Lo que la humanidad enfrenta hoy es espiritual. Y la iglesia debe entender que como es espiritual, nosotros tenemos autoridad sobre ese movimiento espiritual. Yo me la creo. La noche que hicimos el clamor, el día que hicimos, el domingo, hace 15 días hoy, sábado, que hicimos un clamor, domingo, sábado, gracias amor, que hicimos el clamor por Colombia, que estuvimos orando, que pusimos hasta el himno nacional y todo, tal, tal, tal. Muy a lo que se usa, pero lo hicimos. Yo me creo que Dios nos escuchó. Yo me la tengo que creer. Yo tengo que creer que la derrota de las tinieblas, porque son las tinieblas las que han sido derrotadas en este momento. Se acaban de llevar un golpe así, ese seco así, a las 4 de la mañana en la cara. Es producto de la oración de la iglesia de Cristo, porque yo estoy convencido que así como Dios nos inquietó a nosotros, muchas iglesias se unieron a clamar para que Dios tuviera misericordia de Colombia y tuviera control de este movimiento espiritual que está sobre Colombia y sobre el mundo. El grito consumado es, sigue vigente. ¿Cuánto lo creen? La Biblia nos revela que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que cielo y tierra pasaría, mas su palabra no cambiaría nunca. El puente sobre el abismo aún existe. La salvación sigue disponible para la humanidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos conformamos con que ya somos salvos? ¿O hacemos lo que Jesús dijo en Mateo 28, 29? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pastor, pero es que yo no soy predicador. Tienes una familia alrededor tuyo que está esperando que tú le hables de Cristo. Tienes vecinos que tienen necesidad, que tienen su vida hecha un caos y que están esperando que tú les muestres a Cristo. Pero a veces estamos tan distraídos en nuestros propios deleites, en nuestras propias prioridades, que se nos ha olvidado que cuando yo pongo a Dios como prioridad, Dios se encarga de mi necesidad. ¿Es así? La iglesia de Cristo enfrenta dos argumentos de las tinieblas en este momento, que han sido levantados contra el grito de Jesús, consumado es. Y estos dos argumentos tienen dos características. Uno es externo y otro es interno. El argumento externo lo acabamos de leer en 2 de Timoteo 3, que es el contexto espiritual que hoy gobierna en el mundo. Satanás tiene cautivo a todo aquel que no es de Cristo. A todo. No, que yo, si usted no tiene a Cristo, usted está cautivo de las tinieblas. En Cristo no hay términos medios. O somos o no somos. El argumento externo es el que enfrenta a la iglesia
allá afuera, cuando salimos a un parque y se levanta alguien a echarnos la policía porque estamos hablando de Cristo. Ese es el argumento externo. Pero no hay nada que la oración no pueda hacer para que Dios nos regale una victoria. Y el argumento interno, que es el más peligroso, porque el externo sabemos que va a venir y hay que ser prudente. Yo no puedo llegar a una cafetería de un centro comercial con un bafle y un megáfono. ¡Ay, iglesia, arrepiéntete! Eso no sirve. Eso es ser imprudente. Porque todo tiene un tiempo y hay métodos de métodos. Yo le puedo regalar un tratado a una persona. Cristo le ama. Mire, ¿está listo? Porque si yo voy a poner un megáfono en un centro comercial, me echan la policía con justificada razón. Y entonces a todos los cristianos dicen, lo que pasa es que los cristianos son unos locos. Es lo primero que van a decir. Irrespetuosos. Y hablan de Cristo, no de nosotros. El argumento interno es el más peligroso. Porque se maquilla de bueno. Son las doctrinas neopentecostales que han entrado a la iglesia, que están enfocadas en el humanismo, en el materialismo, pero son ajenas a la salvación del alma. Siéntese a hablar con un joven o una persona que se congregue en una mega iglesia. Siéntese a hablar. Nosotros lo hicimos, esto no es me lo contaron, lo hemos vivido. Nos sentamos a hablar con un joven y su novia, hablar de la palabra de Dios. Y él me dijo, a mí eso no me lo han enseñado en mi iglesia. Ven acá, hay la salvación. No. A mí el pastor lo que me ha dicho es que yo tengo que ser buena persona. Yo dije, ¿cómo? Entonces la salvación es por obra, no por gracia. Pero ese argumento cala. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta que le sigan dando lo que le genera placer. Si una persona es drogadicta y le dicen, usted venga a Cristo, pero usted necesita dejar la droga, la carne va a decir, ¿cómo? ¿Cómo así? Te lo digo por experiencia. Cuando a mí me dijeron, mira que el alcohol, yo a la cervecería Águila le he dado mucha plata para yo dejar esto. Yo soy socio. Mentira. Yo era esclavo, no socio. La iglesia no puede dejar de predicar la verdad. Te van a decir, te van a señalar, te van a cuestionar. Tienes que estar preparado para eso. Pero no podemos perder el enfoque de que el mundo necesita escuchar que su alma necesita ser salva. Hay cristianos, hay personas que se congregan en iglesias cristianas y no tienen certeza de si son salvos o no. Porque fundamentan su salvación en una teología, en me parece que es, en yo opino, y esto no es lo que yo opino, ni lo que a mí me parece, sino lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Como iglesia, tenemos el llamado urgente de ser luz en las tinieblas. Pastores, que usted no conoce a la gente que trabaja conmigo, esos son puros endemoniados. Aleluya, estás en el sitio correcto. Es que mi jefe y mi jefa, esos son brujos. Necesita de Cristo. Necesita de Cristo. Dios no nos coloca en lugares que no seamos necesarios. Olvídese de que ven a Cristo para que se te acaben los problemas, ¿no? Ven a Cristo para que tú entiendas la dimensión de los problemas que has enfrentado y te des cuenta que en Cristo es posible vencer.
Me invitaron a un proyecto donde me dijeron: pastor, este proyecto tiene pensado hacer un barrio para puros pastores, para solo cristianos. Allí no puede vivir, Caterina sabe quién es, allí no puede vivir nadie que no sea cristiano. Yo me quedé como... Se la vamos a poner en bandeja al diablo, pues. Un barrio con 500 casas, 500 pastores, tírenle una bomba, 500 pastores menos, de un solo golpe. La emoción es la peor consejera que tenemos los cristianos. Porque terminamos haciendo lo que criticamos, replicando lo que dijimos que nunca íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque el emocionalismo afecta nuestro buen juicio. Y lo más tremendo es que las personas no lo dicen por mal. Creen que están haciendo algo bueno. Porque el problema es el factor que enfrenta a la iglesia desde adentro. Antes de sanar al mundo, tenemos que sanarnos nosotros. Antes de ir a ser el evangelista de la vida, de la historia, en los púlpitos de la calle, sana tu corazón, sana tu familia. Porque la primera iglesia está bajo el techo que nosotros vivimos. Oh, pastor, es que mi hermana, ella tiene un problemita, se va los viernes, aparece los martes, ella sale con un chico, sale con otro chico, la vacila y tal, pero ella es buena gente. No es buena gente. Está cautiva. Necesita al Cristo que tú conoces. No, que mi papá, pastor, él tiene como 8 mujeres, 25 pelados, pero él es bien. No, yo no he dicho nombre. Él es bien, pastor, él no se mete con nadie. Se toma su cervecita los fines de semana, aparece al día siguiente, pero él llega juiciosito a dormir. No, él no es bien. Los buena gente no entrarán al reino de los cielos. En el reino de los cielos no habrá nadie que diga: Señor, yo vengo aquí porque fui buena gente. Porque el mismo Jesús dijo: a mí no me llamen bueno. Bueno es mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, de aquellas partes que en nosotros le hacen oposición al Espíritu Santo. Para poder venir delante de Dios con una certeza de que necesito que Él haga una obra en nosotros. Mientras yo... Nadie se gloríe. Amén. Así es. Porque al final siempre necesitaremos que Dios haga algo en nosotros. Iglesia, consumado es. Hecho está. En hebreo y en griego Jesús gritó: Tetelestai. Esa fue una prédica hace muchos años. Tetelestai traduce: consumado es. No tienes que inventar nada. No tienes que fabricar argumentos. Solo tenemos que ser obedientes. ¿Ser obediente cuesta? Sí, por supuesto. Pero así como Jesús recibió su premio a la obediencia, que fue su restitución, ser obediente al Señor también genera premio en la tierra. ¿O crees que Dios no sabe de qué tiene necesidad? ¿De dónde crees que sale el empleo ese que muchas veces reniega? ¡Ese empleo! ¿Para qué lo quiero? Eso me está quitando el sueño. Ese empleo tuyo es el sueño de otro. Es la oración que otro está diciendo: Dios, dame un empleo, necesito, ¿no? Ese empleo del que tú reniegas, otro lo está anhelando. Ese esposo del que dice: tremendo zángano este, ahora sí.
Es la oración de alguien que está pidiendo, alguien con esos sentimientos a su lado. Esos hijos, ¿de qué me sirve tener unos hijos si no me dan nada? Esos hijos son la oración de alguien que en su esterilidad está pidiéndole a Dios que en su misericordia le regale uno siquiera. Tenemos que cambiar el enfoque mezquino que tenemos y entender que ya Jesús lo hizo por nosotros. Consumado es. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? Si nos convocan a una reunión de oración y siempre hay una excusa. Se me partió el tacón, póngase una chancleta. Algo tenemos que hacer. Pero no podemos seguir pasivos, impávidos, viendo a una juventud que se está perdiendo día a día en los brazos de Satanás. A una humanidad que delante de nuestros ojos se está yendo al infierno y nosotros estamos cómodos en nuestras cuatro paredes. Porque es que al final ese no es problema mío, sí es problema tuyo. Sí es problema nuestro. Porque hemos recibido un llamado, hemos recibido una ordenanza, la gran comisión. No es para el pastor, no es para el evangelista, no es para el maestro, no es para el profeta, es para todo aquel que ha creído. Así que iglesia de Cristo, consumado es. Tu problema, por grande que sea, si está en las manos de Dios, tendrá solución. Tengamos un corazón sensible por aquellos que no han entendido que Cristo no es religión, sino realidad. Y que sea la situación por la que estén atravesando, Él puede hacer algo. Pero lo primero, salvar nuestra alma. Yo quiero invitarle a que se coloque sobre sus pies por un momento. Y quiero invitarle a que por favor me acompañen en una oración especial que siento que debemos hacer por la vida de Edgardo y la vida de Alejandro, que están aquí con nosotros hoy por primera vez. Y pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de estos dos varones que están aquí hoy. Tú sabes por qué y para qué permitiste que estuvieran en este servicio y escucharan esta palabra. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tomes el control de sus vidas. Que en el nombre de Jesús toda cautividad manifiesta en ellos pueda ser quebrantada por ese nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Y proclamamos sobre sus vidas la libertad gloriosa de Jesús. Y te ruego, Padre, que toques sus corazones y que les hagas entender que te necesitan en su vida. Que quizás, sí es cierto, han fracasado, han estado golpeados, rechazados, abandonados, solos. Pero necesitan levantar su mirada a los cielos. Hoy pido por Edgardo y por Alejandro, Señor, en el nombre de Jesús, derrame tu misericordia. Y rogamos por la iglesia de Cristo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por favor. Por favor, despierta, sacude a los distraídos. Aquellos que recibiendo el regalo de la salvación lo han negociado con el mundo por momentos de deleite, por abrazar el dinero, por abrazar el placer, por distraerse en afanes. En el nombre de Jesús, por favor, Espíritu Santo, que el corazón
corazón de aquellos y aquellas hermanas que hoy están en aflicción, sea cual sea la causa, pueda enfocarse en que ya Jesús en la cruz declaró para sus vidas: hecho está. Tetelestai, dijo Jesús, consumado es. Oramos por la restauración de los hermanos y hermanas que hoy, en medio de circunstancias, en medio de luchas, en medio de afanes, en medio de circunstancias adversas, han menguado en su fe, han menguado en su búsqueda, han menguado en la confianza de que creer en Cristo es tener la respuesta a todas sus necesidades al alcance de la oración. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, iglesia. Adórale allí donde estás. Levanta tus manos al cielo. ¿Podrías decirle al Señor en esta hora: Señor, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi lucha, yo te entrego mi necesidad, yo te entrego mi falta de fe, yo te entrego esta relación en la que estoy, yo te entrego las decisiones que he tomado, Dios, y pido en el nombre de Jesús que conforme a tu soberanía y sabiduría me reveles qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer. En el nombre de Jesús, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo traiga sanidad a la iglesia de Cristo que tanto lo necesita, y que tú puedas cambiar ese mensaje herético que muchos están llevando desde los púlpitos y que está llevando almas a la condenación eterna sin Cristo. Te rogamos en el nombre de Jesús que, si es tu voluntad, Padre, nos abras esas puertas por las cuales nuestras hermanas y hermanos junto con nosotros están orando. México es para Cristo, y la llamada que hemos recibido, Señor, nos lleva simplemente a colocar en tus manos que, si es tu voluntad, podamos llegar allá, pero que tu Espíritu sea quien esté hablando, porque hay una iglesia en México, en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Hay una iglesia que necesita ser sanada por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios. Y una vez más te pedimos que permita que este mensaje pueda ser de edificación para la iglesia. Porque una iglesia que se edifica es una iglesia que se sana. Y una iglesia que se sana saldrá de las cuatro paredes a buscar almas para el reino de los cielos, a expandir el mensaje de Jesús, a poderle decir a las almas cautivas: consumado es. Hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu ciudad, hay esperanza para tu nación. Y esa esperanza tiene nombre, se llama Jesucristo. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, por tu bondad y misericordia. Y gracias por habernos dado las fuerzas
para llevar el mensaje de tu palabra. Derrama de tu gracia en este mensaje, Señor, y glorifícalo. Glorifícate, Señor, a través de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y como iglesia te decimos amén y amén. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A los hermanos y hermanas que están allí en la distancia, si Cristo no ha venido, el miércoles en la noche estaremos nuevamente por aquí. Y sigamos orando y sigamos unidos en un solo propósito y en un solo sentir. Dios los bendiga y Dios los guarde.